la bahía de Pollensa para conocer allá como Di Stéfano, un gran amigo, como a él le gusta llamarse, un animal, un loco, un ser humano hecho de 70% de agua y además es un hombre generoso que hace un año entró en nuestras vidas para ofrecernos todo lo que tenía, lo mejor que de lo que tenía, que era un barco de madera de principios del siglo pasado, del siglo XX, para poder dar la vuelta a una parte del Mediterráneo durante 4 meses. En ese tiempo, él lo que hizo también fue cumplir un sueño, que se llama Men on the River, y que es unir a remo Londres y Estambul. Y ahora vamos a conocer más detalles de esta aventura. El hombre de tierra que tenía los pies en la tierra pasa a tener el culo en el agua. No solamente metafóricamente, más físicamente. El culo es muy importante porque en italiano culo significa también tener fortuna, ¿no? Necesita fortuna. Yo he tenido mucho culo en este sentido porque la crisis, trabajando muy duro, se transformó en una oportunidad. Pero también necesita de tomar la situación buena y encontrar la persona correcta es muy importante cuando tú necesitas cambiar porque es necesario cambiar. Esto es importante. Ahora estamos pensando y hablando de cambio de sentido por compartir cosas importantes y necesarias. Y una cosa es importante también, es un poco de locura. La locura es importante en el sentido también filosófico. Tiene que saber cuándo perder la razón sin perderla. Por ejemplo, en los viajes, el último viaje que yo he hecho, Londres a Estambul, son 5.400 kilómetros. Cuando tú haces cada día 50, 60 kilómetros remando, viento, nieve, sol, todo, tú te preguntas, ¿ma por qué? Estoy loco. Y un poco de locura está, pero después tú comprendes que está muchas razones esto, porque ir entre Londres e Estambul es muy importante ir muy lento, lentamente, porque si no tú no comprendes nada. Entonces comprende que tu locura es exactamente el contraaltar de la locura del mundo, que va muy, muy rápida, muy, no comprende nada. Entonces, slow food, la comida lenta, este movimiento que ha nacido en Italia, y slow sailing, un modo de navegar que permite de comprender muchas cosas. Ser rápido crea problemas. Tú mira la historia de la humanidad, la rapidez ha creado siempre muchos problemas. 5.400 kilómetros, lentamente son muchos metros. Son muchos metros, y son muchos centímetros, y son muchos milímetros, y son muchos sentimientos, y cada milímetro es enorme, puede ser un kilómetro. La verdadera unidad de misura de este planeta es el respeto y la atención. Y después algo que nosotros se llama la inteligencia, pero es una cosa muy sobrevalutada, porque es mucho más una cuestión de tomar tiempo por comprender. Y cuando tiene que decidir muy, muy rápidamente, trabaja mucho más la experiencia, el instinto, que la inteligencia. Y esto es importante también. Fíjate que estás diciéndome, vamos a abolir las medidas, ¿no? Fuera las medidas, ¿no? Fuera los metros, los centímetros y tal. Vamos a situar otra vara de medir, que es el respeto y la atención. Y fíjate que una unidad para medir el mundo es el euro, es el dinero. Exactamente, es una otra cosa que en todos los proyectos que nosotros vamos a hacer buscamos siempre de trabajar sin dinero. Por ejemplo, el barquito que hemos utilizado para Men on the River, un barquito de madera de 5,80 metros, lo hemos construido solamente con madera reciclada. Un piezo de madera es del 1600, del siglo XVI, y toda la vela, las pequeñas, los tornillos de cobre y de bronce también.
Y también es el dinero no es malo, no es bueno, es un instrumento, es como un cuchillo, es como un barco, no tiene un ánima mala, un ánima buena. No se puede quitar el dinero, comprendo, no soy loco, no soy visionario. Bueno, un poco, pero se puede empezar a compartir. Tus barcos, los que has tenido, con los que has vivido, en los que has estado y en los que has crecido, tienen un nombre, tienen casi una cualidad humana, ¿no? Cuéntame los tres barcos que has tenido, los que tienes ahora, el primero, Claudia, Branca León, Memphis. Ahora, sí, son mucho más, pero los tres más importantes, bueno, Branca León está el primer barco que yo compré para vivir, y para mí es como un hermano que no es como una madre, no es como una mujer, más como un hermano, un barco muy fuerte, muy sólido, muy combativo, que siempre te puede portar al puerto sin problema. Y he vivido sobre Branca León, en Branca León por 8 años viviendo en el barco, realmente, mi casa. Entonces es un barco muy, muy, muy fuerte, muy importante para mí. El segundo, Claudia. Claudia por 2 años fue mi todo, mi madre, lo construida con mi madre, este maestro de Asia que se llama Roland Poltok en Venecia y acerca de Padua. Ha hecho para mí todo lo que significa una casa con una pequeña tienda de algodón. Branca León tiene 3 cabinas, tiene confort. Este barco es 120 kilos, 5,80 metros, y cada noche yo tenía que poner una pequeña tienda de algodón, tela de olona, desde menos 10 bajo cero hasta 50 en el delta del Danubio. Entonces, condición climática muy... casi murió, estaba muriendo cuando estaba en Inglaterra con mucho frío y tomé una pulmonía muy, muy potente. Y remando cada día. Entonces, de este barco yo realmente conozco cada tornillo, cada sentido. No existía, estaba un sueño, Claudia. Y entonces, para mí es realmente parte de mí. Yo puedo hacer... También puedo navegar con Claudia como camino, es la misma cosa. Yo puedo caminar por 10, 15 horas con Claudia. Caminar es como remar, sin problema. Porque esta relación de simbiosis mutualística es muy, muy fuerte. El tercero es Memphis, este barco donde estamos ahora. Es un barco de 35 toneladas construido en 1928. Y ahora no sé cosa es Memphis. Es un amigo por el momento. Estoy comprendiendo un amigo. Está una relación así. Estoy comprendiendo, estoy respetando. Él respecta, me respecta. Yo soy muy cuidado, me muevo muy lentamente. Porque sobre los barcos también, si los están barcos también que un poquito tiene un alma. Los barcos tienen un alma que es no es mala, no es buena, pero refleja el trabajo que la gente ha puesto. Son barcos que son...